Loctar, camaradas, ¿cómo va? Pues continuamos en la aventura de Narramás, en el Hearthstone. Vamos a enfrentarnos al tercer jefe, Maexna, y hemos elegido un mazo de paladín para ello. Después de haber probado varios... ¡Uther contra Maexna! ¡Lucharé con honor! A ver, esta carta no la quiero. Y esta sí, venga, va. Este jefe tiene un poder de héroe que tiene un coste de cristales de maná 0, que hace que nos esté devolviendo constantemente a nuestros esbirros. Por ello es recomendable llevar en nuestro mazo esbirros que puedan atacar, de los de cargar, que puedan atacar directamente al salir. Ya que, como he dicho, pues eso nos los va a estar devolviendo y los vamos a poder ir sacando constantemente si no mueren, claro está. A ver, este jefe también empezamos contra él y tiene 45 puntos de vida. No hace nada más que invocar arañitas. Trepadoras embrujadas. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. No merece la pena invocar aliados. Vamos a curarnos. La verdad es que lo han hecho bastante complicado para que estés ahí dándole vueltas a tus mazos un rato hasta que les venzas a los jefes. Y eso que solamente hemos desbloqueado el primer arrabal porque nos lo dieron gratuito cuando lo sacaron. Y aún no hemos podido desbloquear el siguiente. Venga, va. Te comas el área. Invoca, arañitas, invoca. Que ya no te caben más en el tablero. Solo 7. Y nos tira la magia de trampa arácnida cuando no tenemos un esbirro para devolver. Pero bueno, tú tíralo, no te cuesta nada. Vale, pues nos ha bajado a 17 puntos. Si ahora no le matamos ninguna arañita de las que tiene en tablero, pues no puede invocar más esbirros. Vamos a por ella. Vale. Ya hemos gastado la magia de 6 puntos de salud. Sí. Vale, pues creo que el arma... El jabalí bufado. Nos podría devolver también el bufo, los hechizos. Ya sería la bomba. Vale, la tenemos a 34 puntos y nos vuelve a salir la carta del bufo. Pues repetimos la jugada. Bufo, jabalí y arma. Y la del hechizo, pues también para ti. Así robamos carta. Vale, nos está bajando la vida. 12 puntos con 8 cristales. Vale, vamos a ver. Me quedará un cristal. Pues nada, jabalí. Mis ojos están abiertos. Al no poder sacar esbirros y tener que estar utilizando siempre hechizos Maexna y otro tipo de cartas, pues se le van acumulando en su mazo. O sea, perdón, se le van acumulando en su mano y al final pues no puede robar más cartas y le empiezan a desaparecer. Eso también es una ventaja para que no pueda hacernos ninguna jugarreta, vamos, mejor dicho. Vale, pues
La carta de humildad no la vamos a gastar porque están todos a uno. Y ahora sacamos a los otros jinetes. ¿O qué vamos a hacer? A ver. Nos va a dejar a 7 puntos. Ella está a 10 puntos de salud. Vale, va. A ver qué hago. Mira, pues ya lo tengo yo claro. ¿Qué voy a hacer? A ver, 3. Más 4, 7. Ya puedo sacar al otro. Pues nada, Maexna. Ha llegado tu fin. Me ha salido justamente la carta que me hacía falta. Muchísimas gracias. Pues nada, esto ha sido todo, chicos. Como bien he dicho, dejaré el mazo en la descripción del vídeo para que os lo construyáis vosotros por si os hace falta o por si lo necesitáis. Y nada, nos veremos en el siguiente Arrabal de la Peste, continuando con el juego cuando lo desbloqueemos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.